Só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, é, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Fé em Deus, DJ! Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, é, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Mas eu só quero é ser feliz, 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 onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Vai, cara, vou colocar a ela agora com. Ai, viu, viu? Coloquei, mano. Manda a linha, Matheus, manda a linha. Eu te pula, pula, a para minha prima, que ela é muito grossa aí, para mim. Não, aquele cara do dele tá aí. Olha o que eu vou fazer. 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 Vai, Matheus, vai, Matheus, revira. Faz a. Ah, ele não vai querer dar pros outros, não. Vai, Matheus! Gringo, cortou, Gringo! Cortou! Cortou, Gringo! Agora olha, tem... olha, paga o dinheiro agora pro cara, Gringo! Cortou o cara! O cara tentou, Gringo! Vai lá do dinheiro! Sai daí, Gringo! Sai daí, Gringo! Sai daí! Gringo! Sí, Gringo! Han oído bien. Así es como me llaman estos chavales de la favela. ¿Gringo? ¡Gringo! ¡Gringo! En algunos países de Latinoamérica, esta palabra sirve para referirse a las personas procedentes de los Estados Unidos de Norteamérica. En Brasil, se utiliza la palabra gringo para designar a toda aquella persona que no nació en Brasil. Es decir, a un extranjero, lo extraño, a lo desconocido. Y ese soy yo, un gringo, un extranjero, un inmigrante. Los motivos para realizar un viaje son diversos. Hay viajes que se realizan por ocio, como las vacaciones. Otros, que se concretan por cuestiones políticas, económicas, académicas, laborales o familiares. Este tipo de viajes suelen iniciarse con una fecha de regreso ya establecida, o al menos, estimada. Otros viajes, en cambio, no tienen fecha de regreso, como cuando uno emigra a otro país. Uno sabe cuándo se va, pero no sabe cuándo podrá volver, si es que vuelve. Y este es mi caso. En el año 2011, la crisis económica mundial que comenzó con la caída de Lehman Brothers en 2008, se ceba sobre todo con el sur de Europa, y acabará llevando a varios países a la bancarrota, incluida España. Así que después de darle muchas vueltas durante años a la idea de emigrar a otro país, cansado de lidiar con una situación laboral inestable como freelance para diversas productoras de televisión y tras acabar mis estudios de máster, parto con destino a Brasil el 23 de junio de 2011. Brasil es uno de esos países emergentes en boca de todos donde la crisis apenas ha afectado. Tras pasar unos meses en Sao Paulo, también conocida como la jungla de cemento, ciudad a la que no conseguiré acostumbrarme, me mudo a Río de Janeiro en marzo de 2012. El elevado precio para alquilar un cuarto en la zona sur de Río de Janeiro hace que me incline por vivir en Vidigal, una favela pacificada con unas increíbles vistas de la ciudad, donde el alquiler es más asequible. Desde que llegué a Brasil, tres ideas me rondan la cabeza y no me dejan dormir. Primero, encontrar un trabajo dentro de la boyante industria audiovisual brasileña y labrarme un futuro en este paradisíaco país. Segundo, recuperar a toda costa el amor de Fernanda. Sé que suena romántico, pero después de todo, ¿acaso no es el amor nuestro único destino? Y tercero, hacer de toda esta aventura mi primera película, mi ópera prima.